Si has activado TikTok Shop, has comenzado a hacer tus primeras ventas. Sin embargo, no sabes cómo cobrar tu dinero. No importa si la comisión es pequeñita, mediana o grande, muchas personas comienzan a vender en TikTok Shop, generar comisiones y no saben cómo cobrar. En el video de hoy te voy a contar cuáles son los pasos que tienes que hacer para poder cobrar ese dinero de comisiones que ha generado en TikTok Shop. Si es la primera vez que estás viendo mi canal, yo soy Ligia Elviar y en este canal apoyamos a creadores, coaches, consultores y expertos a que desarrollen un negocio en digital. Hoy vamos a hablar de TikTok Shop como base a una serie de videos en las cuales te he ido explicando todo: cómo crear el TikTok Shop, cómo funciona, en qué países, y hay una serie de videos en una lista de reproducción donde hablamos de específicamente este tema, para que si no sabes qué es y te apareció este video, pues vayas primero al primer video para entender de qué se trata, lo actives y luego puedas cobrar dinero como lo vamos a hacer dentro de este video. Pues bueno, para eso nos vamos a ir a nuestro celular. Para hacerlo nos vamos a ir a nuestra cuenta de TikTok. En la parte de abajo te va a salir la opción de TikTok Studio y luego TikTok Shop para creadores. Le vamos a dar clic. Y nos salen aquí publicidades, en este momento no. Me voy a ir a la parte de abajo donde dice ganancias. Y en la parte de ganancias, me voy a ir a la parte donde dice pedidos de afiliados. En la parte de pedidos de afiliados, te va a decir cuáles fueron los artículos que vendiste para poder generar esa comisión. Y en este caso, te dice, la comisión está pendiente, añade tu información fiscal y de la cuenta para cobrar las ganancias. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a poner añadir información y qué vamos a tener que poner? Vamos a tener que poner nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, el país en el que te encuentras, la dirección donde te encuentras, alguna información adicional complementaria a tu dirección, la región, el código fiscal y luego de eso nos va a pedir nuestra información fiscal que es tu SSN. Aquí te dice claramente: asegúrate de introducir tu nombre real y legal y esta coincida exactamente con el nombre de tu cuenta bancaria para poder retirar tus comisiones. Eso quiere decir que tu información fiscal y tu cuenta bancaria van a tener que ser las mismas. Para poder recibir los pagos de comisiones, tienes que proporcionar tu información personal y fiscal, sujeta a nuestra revisión y aprobación. Tu información también se puede compartir con PayPal con fines de verificación de la idoneidad de la cuenta y tu información se utilizará de acuerdo con nuestra política de privacidad. Entonces, aquí está la dirección. Y una vez que pones la dirección, vamos al siguiente paso, que es la información fiscal. Una vez que ya has registrado tu información de dónde tú vives, tu información personal, el segundo paso que te va a pedir es tu información fiscal. Y te dice, esta información permite a TikTok verificar tus obligaciones fiscales en Estados Unidos y cumplir con nuestras obligaciones de pagarte por cualquier programa, plan actual o futuro en el que hayas participado. Te va a pedir nombres, apellidos. Número de identificación fiscal, país, que ya habíamos puesto Estados Unidos, región, ciudad, dirección 1, dirección 2, código postal, y aceptas el consentimiento de entrega de medios electrónicos para la información fiscal, que al final del año te den tu formulario para poder hacer tus impuestos. Y finalmente vamos a poner, una vez que estén guardados los datos fiscales, vamos a poner listo, todo listo para cobrar, ir a ganancias y ahora sí, tus ganancias se están procesando, vuelve a comprobarlo más tarde. ¿Por qué? Porque recién metí el código de impuesto. Dentro de unos minutos ya me va a salir y ya voy a poder cobrar los valores que tengo y obviamente ir sumando más videos e ir cobrando. Espero que este video te haya gustado. Hemos hecho paso a paso todo el proceso de poder registrar nuestros datos. Luego nuestros datos fiscales, al final te sale como una firma de consentimiento que tienes que decir que efectivamente estás poniendo tus datos personales, que no son de ninguna otra persona, como firmas digitalmente y eso se envía y eso después de unas horas se procesa para que tú puedas comenzar a cobrar. Una vez que ya has cobrado, tienes que registrar la cuenta, como te lo dije en el video, te piden que sea una cuenta tuya, es decir, que tú pusiste tus números de identificación fiscal el, la, la cuenta tiene que ser igual tuya porque tiene que coincidir los nombres. Así que vamos a seguir haciendo este proceso para ir cobrando y acompañándote a que tú aprendas a utilizar TikTok Shop. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y lo más importante, te suscribas porque vamos a acompañarte en este paso con todas las novedades de esta nueva forma de monetización que tiene TikTok para ti. Como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.